Pues nada, amigos, una vez más estamos aquí en Revias en español. Y miras al micro, ¿no? No tengo cámara, No hombre. tenemos cámara. Y hoy hablamos de una acústica, Ajá. electroacústica. En este caso estamos hablando de la Britvox C250, ¿qué más, tío? BE. BE. Vale, sí, porque SBE. me ha cerrado todo algo. C250 SBE. Vale, pues para empezar, ¿qué podemos decir de esta guitarra? Caja grandecita, con cutaway, el mástil finito. Características muy guapillas. Para empezar, la comodidad en general. La comida era muy cómoda. Ahora muy cómoda, tío, porque tiene el recorte este que tiene aquí para Sí. la pierna. Te la encajas y hasta aunque luego la veas aquí que parezca en el vídeo que es culona, no molesta porque se te queda bien ajustada. De todas maneras, siempre está como apoyado encima de la guitarra. Sí. Ya sabes cómo es una acústica de esta calidad. Lo guapo, que es muy bonita visualmente, también llama. Es lo típico que tiene un corte clásico, porque que es lo clásico de una la tapa, en este Ya. caso era de abeto, bueno, lo que sea. Lo que Lo que sea, sea. lo Ahora lo pondremos en letra, pondrá. porque es que los móviles nos van como les da la gana ahora mismo. Pero bueno, en el caso este, la tapa muy bonita, muy clásica, luego el golpeador que tiene, que a mí siempre me mola que lleve golpeador, le hace Sí. como más, no sé, más retro, tío. Le vas Luego pegando ahí. la que no tenga nada es como. Pero casi que prefiero Quiero que tenga el algo. golpeador, sí. El golpeador queda, es un detalle chulo. Luego, aparte, me mola por lo del el aro que viene en el círculo de Sí. resonancia, que es como si fuera de abalone. Será de abalone, porque brillante, se le nota que está vivo, que se nota que le han tenido que poner abalone, porque es un Eso detalle muy chulo. estéticamente queda brutal. Me gusta mucho. A mí me gusta mucho también. Luego, en el cutaway le han hecho muy, como decir, muy recortado, que no Sí, es como hasta aquí adelante, como es muy aquí, exagerado, muy sí. exagerado, sí. Pero tampoco tienes problema para llegar a puntear, en el caso que vayas a utilizar esta acústica para puntear, porque el trabajo lo hace bien, porque el mástil era finito. Sí. Es finito, luego la acción tampoco muy alta. Es que luego, al final de cuentas, la acción en una guitarra de estas, sabes que es lijando un poquito la cosita esta del puente, y luego te la bajas tú como tú quieras y ya está, ya eso ya es Sí. más cosa de uno. Pero si conviene de fábrica, tampoco te da problemas con altura. No es una guitarra que te vayas a poner, que tengas que andar modificando ni historias raras. Sí, porque si te encuentras con una. De estas típicas que tiene con un montón de altura. Con un montón de. Esta de serie no viene con altura, esta No. viene correctito, me gusta Viene mucho. okay. Luego el detalle que más guay me ha parecido es el puente. Hostia. El puente es tipo como si fuese una eléctrica. Se le meten las cuerdas por debajo, porque no hay cosa que más rabia que me dé. Es que es lo malo de las acústicas. Es que El tengas que tapón meter el finco. bordón ese, o como se llame, pa, metes para acá con el Uf. botón ese. Me cansa mucho. Luego siempre me da como una cosa, en plan, que estoy afinando la guitarra, que parece que me va a salir y me va a pegar un viaje en la cuerda. No me gusta, estoy hasta disgusto, que digo, uff, tengo que afinar ahora la Mira acústica. que teóricamente eso se queda ahí y ya se queda Y ahí. se queda ahí. Se Pero tiene que siempre tengo quedar por ese miedo, cojones. no sé por qué, me da la sensación que va a salir, me va a pegar un golpe, no lo sé, será un miedo irracional. Y resulta que eso, que en esta lo metes por debajo, por el agujerito, ya bueno, lo veréis en las fotos, es que ponga, y perfecto, Y como tal una, cual, lo metes y fuera. como una guitarra eléctrica, una pasada, Eso es un puntazo muy guapo, me ha encantado. Luego, bueno, es que aparte tiene esos detalles, claro, típico, que parece una eléctrica, el mástil parece tipo eléctrica, y qué más puedes decir de ella a grandes rasgos. En a esta grandes guitarra rasgos. sí puedes tocar desenchufado. Sí. Que en esta prueba de sonido sí tocamos tanto enchufado como desenchufado. Y en ambos, muy resultona. Sí, a ver, bueno, siempre sabemos que cada vez que enchufes una guitarra es más el ampli que la guitarra. En este caso tenemos una Snowdon que era de acústica, os pondremos por ahí por letras el modelo exacto para que sepas cuál es, pero que desenchufada no se quedaba corta. Tira bien, muy bonita. Tira muy bien. Lo malo, siempre volvemos a decir, en el caso de estas guitarras típicas que te tienes que apoyar más en la acústica, salimos grabando con el zoom este, que bastante hace el pobrecito. No va a ser nunca el sonido que te va a pegar la impresión de la acústica, pero yo creo que suena suficientemente bien en la prueba como para que os podáis hacer la idea de. Para hacerse una idea, Para sí. hacerse una idea, está muy bien. Si lo puedes probar en persona, Mejor que mejor. porque suena muy guapa. Thank you.
hecho la prueba antes, lo que te decía, me daba como un poquillo de cosa pensar, no suena igual. Claro, nunca va a sonar igual ninguna prueba. No, a no ser que empiezan a maquillar y hacer otras cosas. Nosotros nunca maquillamos la señal de ninguna de las guitarras. Si suena mal es porque tocamos mal. Esa es otra. Pero normalmente, bueno, normalmente no, nunca hemos editado la, el sonido de ninguna de las guitarras. Nos gusta que sea lo más parecido a lo que podréis sentir vosotros si la probáis. Y en el caso de esta guitarra, la sensación que a mí me dio en persona era muy buena. Sí. Enchufado es una pasada. Porque es una pasada, y desenchufada, me encantó. Esta sí te la puedes llevar al parque, tocas con tus colegas y vas a triunfar. Porque encima es guapísima la guitarra. Tiene para colgársela, si quieres tocar de pie, un detalle. Un detalle, muy bueno. Y pone, según teóricamente la web, que viene con una fundita. Por lo menos ya la tienes para transportarla, no te tienes que comprar una funda de 10 pavos. En esta ya te la han regalado. No sabemos cómo es la funda, se nos olvidó preguntarle a Emilio cómo era. Pero viene, en este caso. ¿Esta guitarra por cuánto salía? ¿Cuánto sería? ¿Lo terminó? Sí, porque tenemos aquí abierta la paginita del otro. Y sale por $4.95. A mí me pareció muy buena compra, ¿eh? Sí. Para las características que tiene. Y también no es muy fácil conseguir tampoco esta guitarra. Eso es lo que quiero decir. Que me quiero referir que si a este precio está en esta página, ah, a saber cómo estará en otras, vale, porque vale, tampoco es una guitarra común, que es lo que quiero decir. A mí me ha parecido una compra muy buena. Por casi los 500 pavos que vale. He ido buscando ese rango de precio para probar guitarra, pues siempre decimos, una de ese rango debe estar muy buena. Siempre decimos, una de 500 pavos tiene que ser una acústica, pero esta vale 500 pavos, pero realmente no vale 500 pavos, realmente valdrá más. Pero es una gran compra, yo a mi gusto, tampoco somos guitarristas acústicos, siempre le decimos que la prueba podría ser mejor, podría ser mejor. Siempre. Pero bueno, es lo que tenemos estas manos. ¿Lo que es? Es lo que hay, chavales. Y siempre tocamos lo mismo para que podáis luego comprobar en todas las reviews cómo sonaría con la misma que con una guitarra, el mismo riff. Así que para que no os podáis quejar, ¿no? Y nada, que cualquier cosa ya sabéis, comentarnos vuestras impresiones, el que la tenga que nos comente qué opina. A ver si hay alguien que la tenga, será curioso saberlo. Yo la tengo y es la hostia, os quedáis cortos. Me encantaría leer eso, ¿eh? En nuestro Facebook, en nuestro YouTube, en nuestras redes sociales múltiples, que son básicamente esas dos. Vaya. En Guitar Ben, que también pondremos todo esto también escrito, con fotos bien chulas también como en nuestro Facebook, todo súper bien hecho. Ajá. Y, como no, visitar la página de nuestros colaboradores, novaeramusica.com. Sí, ¿qué es? Sí. Que sí, novaeramusica.com. Sí, sí, sí. Has dudado, ¿eh? Pellejo. Emilio Lava y nos zurra. Lo siento. Y nada más, que en breve nuevas reviews y estar atentos al canal y comentarios, ya sabéis. Escribidnos siempre, chavales.